Muy bien, mi gente del canal, me ha llegado esta Samsung, actualmente vengo acá con el túnel roto. Le he reemplazado el túnel, le he puesto otro. Está funcionando, pero según veo la calidad de imagen, mi gente, puedo notar que le falta brillo al televisor. Es decir, que esto es una falla. Al parecer es de ABL. Vamos a proceder, mi gente, a verificar exactamente en qué punto está la falla y darle solución y documentarla para que así puedan hacer. Si pueden notar, voy a presionar menú y podemos ver que el menú sale con buen color de brillo, pero la imagen no nos da brillo. Esto es una falla ABL. Voy a empezar a detectar con las mediciones y así identificar dónde está la falla y documentarla para que así puedan hacer. Mario Electrónica, tutoriales. Dale like y comparte. Muy bien, mi gente del canal, he identificado la resistencia que tiene problema. Esta es la causa por la cual no tengo brillo en la pantalla. Esta es una resistencia en la cual va conectado a la pata ABL del playback, el cual ambas trabajan en serie, mi gente. Y la capacidad son de mega, cada una es de 120 mega y está en serie, pero hay una de ellas la cual está abierta, no mide nada. Voy a proceder a reemplazar para así darle solución a esta falla. Vamos a reemplazar esa, la cual soldaremos en la parte de atrás. Dale like y comparte, mi gente. Mario Electrónica, dando soluciones. Cabe mencionar, mi gente, que este chasis es un chasis Samsung, el cual pueden ver acá es el K15. Pueden notar un poco borroso porque ya es viejo. Pueden verlo acá, es el K15 15A. A reemplazar la resistencia y así ver qué tenemos. Efectivamente, mi gente, ya pueden notar que el equipo ha cambiado, ya el brillo de la TV cambió, ya se ve diferente. Es decir, que ya el problema está resuelto. Simplemente quieren reemplazar dos resistencias del ABL, el cual trabajan en serie, que es la R411 y la R412. Cambiando esa resistencia, mi gente, si están devalorizadas, el brillo vuelve a su estado normal. El televisor vuelve a aclarar como era antes. Esto es un nuevo video más para la colección de video de Mario Electrónica Tutoriales. Invitándoles a suscribirse a mi canal, compartan mis videos y denle like. Muy bien, mi gente, aquí estoy enfocando la resistencia, el cual es la R11 y R12. Simplemente con ese cambio la pantalla vuelve a su color normal. Dale like y comparte.